Recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada. O sea, ¿sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. ¿Sí? Nada más eso, es lo que ha hecho la OEA. Entonces, no tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral, ni autoridad política. Molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas, gritan como pregoneros, ¿no? Cuando les conviene, y callan como momias cuando no les conviene. La OEA, en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas, gritan como pregoneros, ¿no? Cuando les conviene, y callan como momias cuando no les conviene. Entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros, y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación, a empresas nacionales, extranjeras. Todo el proceso de privatización es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años, ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso. Todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México. Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Molesta, indigna, es una gran injusticia, no se pudo quedar callado. Alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos de la OEA o de la ONU, preocupados, cuando en su momento guardaron silencio, no vieron nada. Pues, ¿cómo van a ver si se le nubla la vista por su conservadurismo? Se quedan callados.
Y además, se la pasan muy bien. Tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar. Nos cuestan mucho. Y no dan resultados. Actúan de manera tendenciosa. Y cuando digo nos cuestan mucho es ganan en dólares y ni se despeinan. No trabajan. Y hay que estarles pagando. Y son así como intocables, ¿no? Se sienten como miembros de del gobierno del mundo. Entonces, ya basta de eso. ¿Qué han hecho en la ONU por lo de Assange? ¿Qué? ¿No es un preso de conciencia? ¿Qué no está preso por ejercer la libertad de expresión? ¿Es el preso de los derechos a la libertad de expresión en el mundo? ¿Dónde están las campañas de la ONU, de las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Dónde están los grandes periódicos nacionales, los grandes medios internacionales? Yo me acuerdo que cuando iban a dar a conocer esa información, esos cables, hasta se asociaron algunos periódicos y medios para dar a conocer los cables. Y luego se echaron para atrás y lo dejaron solo. Una gran injusticia. Esto le corresponde a la ONU, le corresponde a la OEA. Y volvemos a lo mismo. No ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están como de adorno. Esas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones. Mientras no haya democracia auténtica, y le tengo que agregar lo de democracia verdadera, porque utilizan mucho la palabra democracia, ¿no?, de manera demagógica. Hay democracia cuando les conviene. ¿Por qué el silencio de la OEA ante lo de Perú? ¿Por qué cuando lo de Bolivia, ahí estaban comisiones y declarando de que había habido fraude en las elecciones? Y ahora no se dice nada sobre Perú. Ah, la OEA. Me estoy riendo porque hay una canción, pero no la voy a poner, es de Carlos Puebla. Ponla, porque digo, si no, por los jóvenes, pon, es que Carlos Puebla, sí. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea.